Porque hace un tiempo, ¿se acuerdan del episodio entre Mauro Livi y Valentina Roth? Sí, violento episodio donde incluso Daniel Pinto tiene mucho que contar, que quedó ahí para declarar. Nicolás, tú en alguna ocasión dijiste que todo eso era... Es falso, casi un invento de Valentina Roth. Acá en Intruso tenemos en exclusiva las imágenes de ese día, de la detención y de todo lo que sucedió. Los quiero invitar a ver el siguiente video y a la vuelta hablamos con Nicolás Jung. El BTR. Ahora de nuevo va a decir... Así te quería ver, Mauro Livi. Así te quería ver, Mauro Livi. El video de la detención exclusiva acá en Intrusos de lo que sucedió ese día entre Mauro Livi y Valentina Roth. Conti, ¿nos puedes contextualizar, recordar un poquito ese momento, esos episodios violentos que vivió la bailarina? Sí, ese episodio fue cuando terminó Mauro Livi detenido por violencia. Ellos tuvieron una discusión en el departamento de Mauro. Parece... Hay dos versiones acá. La primera es que Valentina Roth se estaba quedando en ese departamento y llega Mauro Livi y comienza a pelear. Y la otra versión es que Mauro la estaba echando y ella va y le abre la puerta igual porque tenía una copia de la llave. Y ahí comienza una discusión, un forcejeo. Valentina, las amigas de Valentina llaman a Carabineros. Y ahí llega Carabineros y no se lo olvidó porque Valentina lo muestra. Y de hecho después Valentina sale en diversas fotografías mostrando, me acuerdo en ese tiempo estaba en Jingo. Así te quería y va a hablar de la historia y muestra todos los golpes. Daniel, tú, yo decía que eras parte de este, de todo este evento, fuiste testigo clave. De hecho, debo reconocer, yo ese día... Yo tiré un par de golpes también, sí. Yo estaba reporteando de noche y a mí me avisan de todo esto y la fuente que me dice, oye, llama a Daniel Pinto que él sabe de todo. Daniel, tú fuiste testigo, Valentina era tu amiga en ese momento, te llamó, te contó, te comentó lo que sucedió. Sigue siendo mi amiga. Sigue siendo amiga. Que no la veo mucho. A mí me llamaron cuando estaba la van encerrada en el departamento. Con los gritos, todo. Con los gritos, estaban las amigas afuera y no podían entrar. Y la versión de ellas, insisto, la versión de ellas, y yo escuchaba los gritos atrás, era que la tenían retenida dentro del departamento. ¿Y por qué te llamaban a ti? No la dejaba salir. ¿Por qué te llamaban a ti? Sí. Porque me dijeron, ven a ayudarnos. Pero para es como llamaban a Superman, una cosa así. Más o menos, y Superman estaba durmiendo. Es una caña del terror, no se iba a levantar jamás Superman. Entonces, dije, eran como las 3 de la mañana. Un poquito más tarde. Yo dije, llamen. Yo me levanté, me vestí y partí para allá. Y antes de que yo llegara, ellas habían llamado a Carabineros y me dicen, mira, se lo están llevando detenido y me mandan el video que yo les mandé a ustedes, chiquillos. Obvio. Pero al parecer, la discusión fue porque Valentina entró al departamento, se quiso abuenar con Mauro Livi. Mauro Livi la echó. Y ahí en ese forcejeo parece que a alguien se le pasó la mano y cuando vio que se le escapaba de las manos la situación, le puso llave a la puerta para que la Valen hiciera más escándalo. Sí, tú dices, ¿por qué graban el video, Nicolás? De alguna forma ese video también lo graban las amigas para tener como un testimonio, unas pruebas de lo violento que fue ese hecho. Yo creo que ya los golpes son suficientes. ¿Testimonio? Sí, pero testimonio de que llegue Carabineros, de que la saquen con escándalo. Tú, en algún momento, y corrígeme si estoy equivocado, tú dijiste que esto fue como un episodio inventado o agrandado de alguna forma por Valentina Roth y Mauro Livi. Yo no he dicho eso. ¿Tú no dijiste eso? No. Porque ahí me están comentando que tú en algún momento dijiste eso y que además fue un episodio que todos sabemos, a Mauro Livi prácticamente le mató la carrera en un momento. No, venía muerta hace rato la carrera. Pero obvio querían que se filtrara. Obviamente ellos querían que se filtrara porque a mí si me pasa algo jamás voy a pensar en llamar a Daniel Pinto. No, ¿es para qué? Para que se filtre. No, Daniel Mike. Pinto como sapo, por favor. No, pero está en problemas, llaman. ¿Pero para qué te llamaron a ti, Dani? Me llamaron para que la fuera a rescatar en serio. No, pero con Carabineros la podéis rescatar. ¿Bombero? No, ¿qué te saben? La mía que estaba afuera en el pasillo, cuando la Vale la encierra al departamento. Dicen, Daniel, por favor, ven a ayudarnos a botar la puerta para poder sacar a la Vale. Como bombero. Yo me puse mi jardinera y partí. Enrollé la manguera y me vine. También hay un momento... Lamentablemente, cuando yo llegué, ya me habían quitado el protagonismo los Carabineros, no sé qué se creen. Que se lo habían llevado detenido. Pero es que a mí me hace sentido que llamen primero a Daniel Pinto, porque en algún momento, cuando pasan todas estas situaciones entre amigos, Nicolás, no te rías, cuando pasan todas estas situaciones entre amigos, lo primero que uno hace claramente es decir, ya, ¿cómo voy a llamar a Carabineros? ¿Cómo voy a agrandar todo esto? Y llama primero a los amigos, probablemente cuando ven que Daniel Pinto no alcanza a llegar. Pero no fue ella que lo grabó. Es una prueba, son amigas las que graban pero eso si como con testigo. Las lesiones ya basta como prueba. Oh,
Pero tú de alguna manera dijiste que no había sido agredida y Gomita también. El testimonio de Gomita, de Josefina. Con todas las palabras, a lo que tú dijiste, que en el fondo esto era como un poco show. Es tan así, Nico, ya. Es que no voy a hablar de la Valentina. Yo creo que con la agresión. No, pero de Mauro Lini, porque en el fondo acá le matan la carrera. Hablemoslo, porque yo creo que con la violencia no se juega. Hay moretones. Si tú dices que no fue así, pensaremos que Valentina se la autoinfligió, entonces. Y que inventó una historia de violencia que me parece que es súper grave. ¿Por qué no Pamela no lo entrevista? De hecho, Gomita dice que todo es falso. Que Pamela lo entrevista en profundidad y le saca la carrera de Mauro por la nada. La hora de la verdad. Abuela, meta su cuchara. ¿No vas a hablar en toda tu vida más de Valentina Roth? Nunca más en toda tu vida nos vas a mencionar el nombre de Valentina Roth. ¿Están hablando? No, si está Felipe, yo no voy a... ¿Te estoy ayudando, Felipe, Pamela? A su asiento. Necesito ayuda, Felipe. 40 años de trayectoria, puedes sola. Te salvaste, abuela, guatoncito. Abuelita, hable. Ya, tú nunca más en tu vida vas a hablar de Valentina Roth. Nunca más. ¿Puedes decir, por favor, a la cámara, yo Nico Junge. Nico Junge. Nunca más. Nunca más. Voy a hablar. De Valentina Roth. De Valentina Roth. En televisión. En televisión. ¿Puedes decirlo ahora de corrido, por favor, la cámara 3? Yo, Nicolás Junge, nunca más voy a hablar de Valentina Roth en televisión. Y nunca más. Pensa, lo juro por mi madre. Ni consumiré. Lo juro por mi madre. Ya, perfecto. No te creo. Igual no te creo, pero quería que quedara ahí. Pero Nico... El martes ya habló. Momentito. El martes por plata habló. Claro, ya habló por eso. Pero de aquí en adelante, independientemente de eso... Ni siquiera voy a poner a discutir temas que no corresponden. Pero escucha a la abuela. La abuela no pudo... Nicolás, abuelita, sí. Nicolás, repite conmigo, Nicolás. Nunca más me meteré a la cama de Cristóbal. No, aunque pero él quiere, me lo pida a grito. Felipe, deja, espera. Nunca más me tomaré un trago más de la cuenta, aunque Rodrigo Leiva me quiera echar. Abuelita, siga con aprende, su interrogatorio. Botoncito. Ya. Primero, ¿qué te importa a ti si se mete o no se mete en la cama de Cristóbal? Exactamente. ¿Qué tiene nadie que meterse en si se mete o no se mete en la cama de Cristóbal? Y menos de pedirlo por una causa. En si se trata del trago, claro, es deseable que uno no esté con tragos cuando va a trabajar, aunque hay excepciones. Hay excepciones. Y también... Abuela. Pocas excepciones, pero hay excepciones. Y sobre todo es deseable que uno vaya a grabar cuando tiene que ir a grabar. Pero lo que hagas tú con tus partes pudendas, con tus camas, es cosa enteramente tuya y no encuentro que haya derecho ni siquiera a mencionarlo. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué tú decides de pronto no hablar nunca más de Valentina Roth en circunstancia que ha sido tu negocito durante, ¿cuánto llevamos? ¿Dos años? ¿Dos años y medio? ¿Ah? ¿Por qué? ¿A qué se debe esta sorpresa? No me interesa. ¿Crees que puedes volar con alas propias? ¿O Valentina te amenazó? ¿Daniel? No, yo te... Me amenaza. ¿Daniel? ¿Nicolás? ¿Daniel? Yo Nicolás Junge, prometo. Oye. Yo Daniel Pinto, prometo. Nunca más pelearme con Adriana Barrientos. Nicolás Junge, ¿te habrá amenazado Valentina de alguna manera cuando habló de que tú eras un rompecódigo y todo eso? ¿Es verdad que te amenazó con matones? ¿Es verdad que Valentina Roth te mandó un mensaje para decirte que si tú hablabas de ella, te iba a mandar matones a que te rompieran las rodillas? ¿Dice o no, Nicolás? ¿Dice o no? Pero no la nombres. Pero Daniel, ¿tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con lo de las rodillas? Pero responde del mensaje, no de Valentina. Es que no voy a hablar de la Valentina. No. Pero Daniel, lo que está diciendo es importante, de que en el fondo te dijeron de algunos matones, prácticamente que te podrían ir a hacer algún daño. Cuando me rompan la rodilla, ya, hagamos algo. Si me llegan a romper la rodilla, voy a hablar de la Valentina. Si fueron los matones. ¿Tienes miedo? No. Entonces, ¿por qué este cambio? ¿Tiene que ver con las denuncias que dice Valentina que va a interponer en tu contra? Llamen a la mamá y pregunten. Ay, no me interesa entrar en el tema la Valentina. Ya no quiere hablar. No, abuelita, ¿qué le parece? En algún momento se habló de todo eso, de que de agresiones. Mauro Livi, Gomita incluso dice que todo fue falso, que Mauro Livi jamás agredió a Valentina Roth en circunstancias que la carrera de Mauro prácticamente se fue al suelo, pasó por momentos de detención, estuvo en comisaría. ¿Qué le parece? ¿Es un mal juego? ¿Están matando a una persona por venganza? A mí me parece, fíjate, curiosamente al revés. Me encantaría que me abrieran el planito, como hemos acordado ya con la dirección de este programa, la hábil dirección. Pero... Sería bonito que lo hicieran. Bueno, a mí me parece que es exactamente al revés. Sí, ahí está bonito. Es exactamente al revés. Primero, una mujer golpeada en mi concepto, agredida, debe hacer todo el escándalo del mundo. O sea, valen todas las amigas grabando videos, todos los llamados a las personas públicas que uno tenga, todos los llamados, en este caso a Daniel Pinto, me parecen legítimos. Si una mujer, alguien la agrede,
lo que hay que hacer justamente es eso. Lo digo por experiencia propia porque me habría encantado que alguien hubiera grabado la agresión que yo misma recibí, y porque además es un protocolo generalizado. Cuando una mujer es agredida hay que ir con todo, hay que grabar y hay que lanzarse con todo. En segundo lugar, Mauro Livi, muy por el contrario de que la carrera se le fue a pique, recibió toda la protección del mundo, tuvo a los dirigentes de la asociación de fútbol, de su propio club al otro día resguardándolo. No sé cómo no les da vergüenza a esos señores dirigentes resguardar violentos intrafamiliares o violentos con mujeres. A mí me daría una vergüenza tremenda. Ya creo que en este país, mientras no nos pongamos los pantalones y todo el mundo, los dirigentes del fútbol, no avalen a este tipo de personaje, me parece que eso sería lo ideal. Por lo tanto, yo creo que ella hizo lo correcto y no me cabe la menor duda que después sacó provecho económico de eso. De hecho, visitó, si mal no recuerdo, 4 programas contando la triste historia con Mauro Livi, diciendo que no iba a volver, que se iba a volver. Ella lucró como quiso, ya ese es otro tema, ¿ya? Me parece pésima esa parte, pero que ella hizo lo adecuado en el momento, estoy con ella. ¿Hizo lo adecuado, Antonella? ¿O se jugó un poco a dejar siempre de malo al hombre, que es muy fácil en estas situaciones? Sí, es raro, porque igual no tenemos antecedentes concretos de lo que pasó. Hay un fuerte policial. Yo no estoy diciendo... Sí, los tenemos. Los tenemos de... muy los bien. Los tenemos. Existe. Un juez del crimen dijo que aquí había habido una agresión. Ya. Ya, y llegaron a un acuerdo en, esa misma instancia, a un acuerdo conciliatorio, pero quedó perfectamente claro que Valentina Roth sí había sido agredida por el señor Olivia esa noche. Entonces mi teoría se va al tacho de la basura, porque yo pensaba que no había certeza de que había sido efectivamente agredida, sino que había sido un forcejeo donde ella se había caído, se había golpeado. Al parecer me parece. Pero Anto, ahora salen personas diciendo que en el fondo no es una agresión. Gomita dice, en el fondo, dentro de la pelea, como que Valentina se habría caído, se habría golpeado. Es que a eso me refiero. Si tú llegas a una pelea, espérame que hable la Antonella. Si es una pelea de ese nivel, ya es violencia. No importa. Dale, Anto. Termina. No, sí, perdón. Yo creo que hubo un forcejeo, efectivamente, donde ella también se fue a exponer. No estoy de acuerdo con la violencia en ninguno de sus modos, por supuesto que no. Un pero juez sin duda, del crimen ella seguramente habrá habido un tipo de pelea, un encuentro, una confrontación, donde entre los dos se agredieron mutuamente, cosa que no me parece para nada afortunada. Pero de alguna manera, bueno, me alegra saber que existe un parte y una constancia en Carabineros. Y una constancia en Carabineros. Y seguimos conversando de Valentina Roth, porque el martes pasado en un programa de farándula se mostró la verdadera vida, o la supuesta verdadera vida que Valentina estaría llevando en México. Nicolás Yunque de inmediato se rió, parece que eso que mostraron de muchas fiestas, pero pasarlo bien, ¿no? Ahora me río y es porque inventaron algo. No, estaba riendo porque hablaron de nuevo de ellas, eso fue pero todo. La vida que mostraron de Valentina, donde lo pasa muy bien. Estudié en Cancún, porque mucho, de hecho, el informe de Primer Plano hablaban de rumores no que yo nunca nadie. Escuché yo acá tampoco. En los paneles de farándula. Nicolás, le quiero pedir que respete por a Michael. Supuestos, incluso le dijeron que se comenta en Chile que tiene SIDA, cosa que yo nunca he escuchado. ¿SIDA? No sé quién más lo escuchó. Ay, vamos a ver un completo informe y a la vuelta comentar. ¿SIDA? ¿Quién? Lo dijo SIDA. Otro. Estoy molesto por el cinismo de ella. De mañana para preguntarle a Lolo Espieta cómo me tuvo que ir a rescatar a las 6 de la mañana porque la otra loca me trató a cuchilla. Vale, Rod y Nico Yunque nuevamente se mostraron los dientes. Es que los chicos faranduleros pasaron del amor al odio. Mensaje cruzados vía Twitter y dimes y diretes en Primer Plano. De hecho, la Vale aseguró que su mamá entablará acciones legales contra el particular joven, mientras que él lo desmiente y revela que ella lo atacó con un cuchillo. Las redes sociales fueron testigos de esta disputa. La bailarina no soportó más que Yunque hablara de su vida privada y le mandó este mensajito. ¿Cómo mierda me voy a dedicar a la prostitución? ¿Qué tienen en la cabeza, por Dios? Dejen de inventar weá. Estoy acá, tranquila, relajada. Concha. Hijos de mi puta, ¿no ven que me dejan la c*** mi familia? Muchas gracias. Yo no tendría que contar todo, Nicolás. Porque supuestamente no era mi vida. No, pero que se queda menos piola la vida. Yo mis amistades las tengo ahí, yo soy piola, yo tengo código. Pero el hijo pródigo de Anita Alvarado no se quedó tranquilo con el reproche de la ex de Mauro Livi. Valentina Roth, hincha en las pelotas, porque tú sabes que en este juego tienes mucho para perder. Que no se te olvide toda la que me hiciste. Y que no se te olvide en todas las cositas transfugas que hacías. No me molestes o el cassette se me va a caer feo.
Este round tuvo un nuevo episodio en el estelar farandulero de Chilevisión, luego que entrevistaran a Valentina en México, mostrando, al parecer, su nueva vida alejada de los shows y las luces. Valentina se autoexilió a México. Katia, ¿qué te parece que Valentina se haya ido al país? Está en México, ahora has podido hablar con ella. Por temas personales, de amor, a lo mejor trabajo, se fue Valentina. Oye, se pasaron. Se diría que la familia está como un poco molesta por el viaje. No, la verdad que no. Lo que pasa es que se supone que ella se fue a México a buscar nuevo horizonte. Queríamos preguntar la postura de ustedes, porque decían que estaban como molestos con este viaje. No, la verdad es que no tengo idea. Primera noticia que tengo es que la Valentina se fue a México. ¿No sabía que se había ido a México? No tenía idea. Rod puso el grito en el cielo porque su ex amigo estaba presente en el set y pidió que lo sacaran para hablar. Dijo de todo. Desmintió trabajar como Coco Dancer y menos dedicarse a la prostitución, como se habló en su momento. ¿Qué te pareció esta nueva vida de Valentina allá en Cancún? La vi que le mostró las cámaras. ¿Esa es la nueva vida? ¿Qué crees tú que está haciendo allá? Se mostró que en fondo está como pasándola bien, ¿no? Cualquier otra... No es eso. Yo no la conozco. Eso no fue lo único, sino que también apuntó sus dardos contra Yunge, ya que habría roto los códigos de amistad. Acusó que el joven la destroza en los programas de farándula y que su madre interpondría una acción legal contra Nico. Yo estuve hablando media hora con la mamá mientras la Valentina estaba al aire. Todo mentira. Son más mentiras de la Valentina. ¿Y crees que tantas mentiras de parte porque de Valentina? Se está defendiendo porque sabe todas las cochinas que le sé. Eran tan amigos, se apoyaron tanto. Se hicieron tan famosos ambos, sobre todo el Nico con la Valentina, que ahora estén peleando por... Porque de repente tú no sabes por qué pelean. Al final es un enredo de cosas que lo único que uno le lleva a pensar es que el día de mañana va a terminar poto calzón de nuevo y todos contentos y todos divertidos y de nuevo reconciliándose en algún lugar. Versiones opuestas. El ex Perla y Rod no se podrían ver las caras. Si hasta el chico contó que supuestamente fue agredido por ella con un cuchillo. Yo por lo menos en ese cupé no la hemos abordado. La Rosa le hizo las preguntas. Y a mí me parece que lo interesante era el tema de que siempre se especula, ay, ¿qué estará haciendo en Cancún? Yo la verdad creo que no está haciendo nada del otro mundo. Igual es complicada la cosa y yo la veo bien, yo no la veo para nada de enferma. Y lo que se mostró tampoco, no sabía nada de enferma, pues carreteando de ese modo, una persona enferma no estaría haciendo eso. Sí, hay que ver, vamos a ver qué es lo que hace. Lo que yo tengo entendido es que bailaba en lugares nocturnos, que no son ni nightclub ni esas cosas, sino... donde van muchos jóvenes, pubs, restaurantes, cosas y discotecas. Valentina Roth está de vuelta en el tapete farandulero, luego de la entrevista donde mostró su nueva vida y su pelea a muerte con Nico Yunge. ¿En qué terminará toda esta disputa? Todo mentira. Son más mentiras de la Valentina. Incluso en México Valentina se las arregla de una u otra forma para seguir, como decía la nota, en el tapete farandulero de nuestro país. Conti, en primer plano, donde muestran este seguimiento, esta verdadera historia de la vida de Valentina en México, la periodista que va le hace una pregunta, le dice: en la prensa en Chile se comenta mucho de que tú tienes una enfermedad terminal. ¿En qué momento, qué episodio diabetes de la farándula yo me perdí que nunca escuché eso como rumor? No, yo creo que tú, Guaguito, no te has perdido de nada, ni nadie del panel, porque nunca nadie ha escuchado que Valentina sí, Roth haya tenido o posiblemente una enfermedad terminal. Yo estoy en contacto con todos los periodistas de distintos medios, estamos siempre hablando, oye, que tenían pauta, oye... No era tema eso. Y nunca ha sido tema eso. A mí también me sorprendió cuando vi primer plano la pregunta que le hizo Rocío Marín, que fue la periodista que viajó de primer plano a México, porque de verdad nunca se ha escuchado, y estos son más de los rumores que siempre nacen cuando el famoso está fuera de Chile y no se puede defender. Conté una preguntita, yo que no tuve la posibilidad de ver el programa. ¿A qué enfermedad terminal se refería la periodista? Ácida. ¿Ácida? ¿Sí? Sí, lo dijo. Pero lo dijo que se comentaba en la prensa chilena. Ay. Yo por eso quería saber si me perdí algún episodio. A mí me llama la atención que ya Valentina no. Roth, estando o no salvado, estando en el país, se convierte en noticia. Como que es una especie de personaje que no se puede evitar nombrar, porque pareciera que le da sabrosura, le da sazón, le da como onda al medio de la farándula.
sí o no, Nico? ¿Yo qué opinas tú? No puede. A de ver. Yo opino que sí. Es necesaria para farándula. Pero tú en la nota decías que era falsa la Ah, ya, yo dije a que ver, no voy a hablar de la Valentina. Las declaraciones que están ahí. Bueno, pero fueron de antes que yo hiciera esto, dijera el compromiso con la abuela. Nico, no, hombre, ya, o sea, pero igual ¿para qué viene, Nicolás? Una precisión, sí, Nico, una precisión. Nico, ¿no te estás haciendo responsable porque tienes miedo o algo? No. Porque finalmente dice una declaración, luego dice, no, yo no voy a hablar más de ella, yo no quiero hablar más de Vale, pero dices que te agredió con un cuchillo, que ya no son amigos. ¿Pasó algo en estos días que provocó esta situación? ¿Algo antes de que se fuera a México? No. ¿Te amenazó? Di la verdad, Nicolás. No, Daniel. Di la verdad. Es que a mí también me hace sentido que la hayan amenazado. Tú dices que hay una amenaza. A mí me consta porque yo supe también que una vez amenazó a Ángel Alvarado, que iba a contar lo de ella con el mago Valdivia, si contaba otra cosa. A ver, a mí lo que Valentina Roth haga o deje de hacer a esta altura no me sorprende ni no me interesa. Me parece terrible que la Vale se quiera arrancar a México y la tengamos que seguir allá para saber a qué se está dedicando. Yo creo que ya, realmente, Valentina Roth ya es el momento de dejarla ir. Si ella ya quiere vender el potingui, bueno, venderá el potingui, pero ya no es un tema país. Ya no es un tema país lo que hace Vale Roth. Pero es un tema que interesa. Incluso yo encontré bastante fome el documento. Para finalizar, hacer una precisión. En la actualidad, el VIH, el SIDA, no es una enfermedad terminal. Hay muchas personas que en la actualidad lo padecen y a través de terapia se puede recuperar. Es no es una enfermedad terminal. Haciendo esa precisión sí, en médica. Esa nota se habló de enfermedad terminal y aparte de SIDA, como dos enfermedades distintas.